Buongiorno, oggi in Piccole Magazine TV abbiamo l'onore di intervistare un medico chirurgo specialista in chirurgia plastica per avere più informazioni, una informazione corretta, un'informazione aggiornata che di sicuro sarà di tantissimo interesse per tutti voi. Vi invitiamo a guardare questa intervista insieme al dottore José Medina dal Venezuela, un paese molto caratterizzato anche per la qualità dei suoi medici. Diamo il benvenuto al dottore José Medina. Dottor, hacemos esta entrevista también en español para nuestra comunidad de habla hispana acá en Italia, en Europa, España, Francia. Y le damos la bienvenida a Piccole Magazine. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación en su espacio y agradecidos de estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Sabemos que es una persona bastante empeñada porque es un médico, efectivamente, siempre tiene que hacer un espacio en una agenda muy particular para poder atender este tipo de comunicaciones. Nos gustaría, antes que todo, doctor, usted es especialista en cirugía plástica. Correcto, sí. Acá en Venezuela, para poder ser cirujano plástico, tienes que hacer primero una especialidad en cirugía general y posteriormente haces una subespecialidad en cirugía plástica, reconstructiva y maxilofacial. Excelente. Hay un tema muy particular que a nivel de cirugía plástica es, digamos, de bastante interés, que son los implantes, a nivel de implantes mamarios, a nivel de implantes, digamos, de forma general que se hacen en el cuerpo de cada persona. Esta particularidad, ¿cómo viene atendida en Venezuela, especialmente todas estas solicitudes? Actualmente el paciente te contacta ya sea por tus redes sociales, a través de tu teléfono móvil, para agendar una cita con el interés de aumento mamario. Pero lo importante en cada paciente que quiere realizar este procedimiento quirúrgico es la consulta, porque en la consulta tú defines el volumen del implante, la forma del implante que le vas a colocar, si es una paciente candidata para realizar un aumento de volumen, si hay que hacer una reconstrucción de la mama y utilizar implante o no utilizar implante. Ok, hablando especialmente de estos implantes, que es un tema que es realmente bastante, digámoslo de manera muy delicada, porque se utilizan muchísimos materiales a nivel de implante, que son materiales que siguen siendo prohibidos, pero las personas acuden a otras, digamos, centros de salud que no son tan especializados en el tema. Principalmente usted que nos puede decir sobre cómo debe dirigirse un paciente o dónde debe dirigirse un paciente para tener una correcta información y una correcta educación a nivel de estos implantes. Primero, como te comenté, lo ideal es acudir a la consulta de un cirujano plástico, ¿ok? Eso es primordial, que el paciente se informe de si el cirujano plástico es certificado y de que solamente los cirujanos plásticos somos los que estamos aptos para hacer re o realizar este tipo de procedimientos. Porque, por ejemplo, aquí en Venezuela existe mucho el intrusismo. Ha disminuido un poco referente a los implantes, pero sí en otras áreas que, por ejemplo, ginecobstetras colocaban implantes mamarios, cirujano general sin la especialidad de cirugía plástica utilizaban implantes mamarios. Referente específicamente a los implantes, en la actualidad hay dos temas muy controversiales. Uno es el linfoma anaplásico de células gigantes asociados al implante mamario, que es un tipo de cáncer, es un linfoma, ¿ok? Que ocurre en menos del 1% de la población general que se coloca implantes, pero que está muy caracterizado a los implantes texturizados. Esto es una textura que se utilizaba en los implantes para evitar la contractura capsular. En la actualidad se están utilizando totalmente los implantes lisos y ese porcentaje disminuyó totalmente de este tipo de linfoma. Otra de las enfermedades también que está en controversia referente a los implantes actualmente es el síndrome de Asi.
que es una reacción inmunológica del organismo hacia los implantes. Esto ocurre también en un porcentaje menor al 1%, pero que el paciente comienza a presentar una reacción inmunológica al implante, es decir, el organismo le dice a ese paciente, mira, esto es algo extraño, voy a comenzar a aumentar el volumen en la zona de la glándula mamaria, comienzan a presentar dolores musculares, dolores articulares. Entonces es importantísimo que si los pacientes presentan este tipo de síntomas, acudir a la consulta del cirujano plástico. Perfecto. Doctor, hay una pregunta que siempre nos viene hecha en este momento. ¿Qué es lo que se recomienda o qué a nivel de consulta previa a la cirugía debe saber una persona en relación a si le conviene o no realizarse una cirugía de este tipo? Mira, como te lo mencioné, el paciente generalmente, tanto la paciente femenina como el paciente masculino, que me lo mencioné antes al principio de la entrevista, se decide es en la consulta. Tú evalúas el paciente, ves la característica de las glándulas mamarias, la anatomía, se indican exámenes preoperatorios, por ejemplo, un eco mamario de la zona, si eres una paciente menor a 35 años, si eres una paciente mayor a 35 años, tienes indicativos de estudio de mamografía, ¿ok? Si todo esto está totalmente normal, tú puedes realizar el procedimiento quirúrgico. ¿Qué pasa también? Si tú eres un paciente con antecedentes de alergia, de reacciones inmunológicas por otro tipo de sustancias, sí tienes que hacer ciertas pruebas para que te indique que el paciente no va a tener este tipo de problemas. Ok, el tipo de materiales que vienen utilizados anteriormente, sabemos que se utilizaba hace muchos años sustancias que ya hoy son prohibidas. Actualmente, ¿cuáles son las sustancias totalmente aceptadas, las sustancias que son totalmente legales, o qué tipo de materiales se utilizan para realizar estas intervenciones? Anteriormente no era el problema con el implante, ¿ok? Los implantes mamarios siempre han estado formados por una silicona líquida, que eso está cubierto con ciertas cantidades de capas, que esto a su vez va a una prueba o a una aprobación por la FDA, que eso es lo que la Asociación Americana, y si esos implantes no están aprobados por la FDA, no se utilizan. Que es totalmente diferente a que te inyecten un producto, por ejemplo, silicona industrial, que eso sí no está nada aprobado, que esa misma silicona industrial es el que le denominamos biopolímero, que eso sí no está cubierto, eso sí no está aprobado, eso sí no, el organismo lo rechaza totalmente. Como no está cubierto, eso solamente se forman como vesículas, como unas bolitas de silicón, que cuando, por ejemplo, te das un golpe, cuando vas a la playa, eso se puede derretir y te va a migrar a otras zonas y te va a causar daño a otras zonas. Son cosas totalmente diferentes cuando hablamos de biopolímero a implantes mamarios. Los implantes mamarios utilizan diferentes procesos dependiendo de cada casa comercial, pero eso está cubierto en ciertas capas y eso está totalmente aprobado de que eso no te va a migrar, eso se va a localizar ahí. Sí, cuando colocas un implante mamario, el organismo tiene una reacción de encapsular esa zona, ¿ok? Se forma una cápsula, eso pasa en cualquier implante, ya sea mamario o sea glúteo. Esa cápsula que te genera el organismo te va a proteger esa zona y no va a permitir que eso migre, que es totalmente diferente cuando hablamos de biopolímeros, porque ya es una sustancia que no está aprobada, es una sustancia que, por ejemplo, utilizan, como te dije, silicona industrial, aceites. Una paciente me escribió esta mañana, por ejemplo, que le aplicaron el biofil, que eso es algo totalmente ilógico, ¿ok? Las denominadas pectonas, que eso no da volumen, eso son ciertas sustancias que utilizan, que eso no está aprobado, y el paciente, por falta de conocimiento, va a esos sitios, como tú denominamos clandestinos, donde no hay especialistas y lamentablemente tienen consecuencias hasta graves. Sí, de hecho, por eso quise hacer hincapié en esta pregunta formulada anteriormente sobre la educación que deben recibir las personas previo a ese tipo de intervenciones.
Te hablaba algo hace un minuto sobre este tipo de sustancias, las sustancias nocivas, ¿no? Sabemos que muchísima gente se realiza este tipo de intervenciones, digamos, para verse mejor, para sentirse mejor, pero a nivel médico, ¿cuáles son las principales contraindicaciones que se presentan o que la gente debe tener siempre conciencia, debe tener siempre en mente al momento de tomar esa decisión? Sabes que cuando tú te vas a realizar un procedimiento estético, le denominamos como que si es un lujo del paciente. El paciente se quiere ver más bonito, más agradable, pero, por ejemplo, si tú eres una paciente mayor a 50 años, eres hipertensa, diabética, asmática, esas son patologías de base de que te pueden llevar a que esté contraindicada la cirugía. Si tú eres una paciente, por ejemplo, con problemas sistémicos, un problema autoinmune como el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad generalizada en el cuerpo que tiene muchas reacciones a ciertas componentes, okay, eso te va a conllevar a que no seas candidata para un procedimiento estético de aumento mamario. Si tú eres una paciente totalmente sana, eres una paciente que no tienes antecedentes de alergia o reacciones a otro tipo de componentes o sustancias, tú te puedes realizar sin ningún problema el aumento mamario. Como tal, se ha llevado mucho en las redes sociales o se ha hablado mucho de estas dos patologías que te mencioné anteriormente, que son menos al 1%. Pero si tú eres una paciente totalmente sana, por eso la importancia de la evaluación prequirúrgica, la evaluación en consulta, el preoperatorio, para que todo esté perfecto, porque las pacientes tienen que recordar que se van a someter a una cirugía que no es una emergencia, es una cirugía donde tiene que ir el paciente más del 100% en perfección en su salud, ¿ok? Porque no es una cirugía que te tengas que hacer porque tienes un problema, no es una cirugía de vida o muerte o una emergencia, es una cirugía que tú la estás realizando para embellecer. Es por ello que realizamos una serie de exámenes, una serie de estudios de imagen de que si el paciente está totalmente perfecto, no tiene por qué tener contraindicaciones. Ojo, hay pacientes que, por ejemplo, cuando hablamos de la reacción inmunológica del síndrome de ASI, hay pacientes que no han presentado este tipo de alteraciones o este tipo de reacciones a otros componentes, pero que lo están presentando. Es como te lo dije, es menor al 1%. ¿Cómo se demuestra? No hay una prueba que yo te diga, mira, vamos a hacer esta prueba, tú eres, puedes presentar el síndrome de ASIA y no te podemos hacer la intervención. No la hay. Pero, ¿qué pasa? Si tú tienes sintomatología, como te lo mencioné, dolor articular, dolor muscular, trastornos gastrointestinales, trastornos cognitivos, y te retiramos el implante, tú eres un paciente que está diagnosticado con síndrome de ASIA. Okay, hiciste una reacción inmunológica al implante, pero no es una enfermedad que te va a causar la muerte o va a tener complicaciones severas. Si vas a tener una sintomatología incómoda para el paciente, pero que se puede tratar. Excelente. Doctor, ¿existen una limitación o un límite de interventos que se pueden hacer en una persona en cada una de las áreas? En este caso, hablando de la parte de las mamas. Ya, no te entendí la pregunta, disculpa. ¿Existe un límite de las intervenciones que se puede realizar a una persona Sí, durante? fíjate qué pasa. Primero, como te dije, es importante la edad. La edad, un paciente mayor a 55, 60 años, yo no le recomendaría hacerse un aumento de mamario, ¿okay? Porque ya es una cierta edad donde ya tú tienes ciertas enfermedades de base. Referente al número de intervenciones quirúrgicas, es importante que el paciente sepa que entre más intervenciones quirúrgicas, más riesgos hay en la zona. Siempre cuando realizamos una intervención quirúrgica, dependiendo de la anatomía de la mama, lo que buscamos preservar es el complejo areola-pezón, la irrigación, es decir, la sangre que le lleva a esa zona. Si tú tienes dos o tres intervenciones, entre más intervenciones tú te hagas, más riesgo hay de que esos vasos se lesionen y hayan o se produzca necrosis de esta zona. ¿Okay? En cuanto a la cantidad de cirugías, entonces, entre más cirugías, más riesgo. Okay, perfecto. Sí, esta pregunta nace porque siempre vemos que hay personas que
se hacen, digamos, un volumen, luego se las quieren aumentar, luego se sienten inconformes y dicen quiero más. Es por ello que hemos realizado esta pregunta. Es una pregunta excelente que hagas o la comentes, porque es importante también que múltiples veces no te la dicen, pero entre más volumen o más cantidad de CC, de implante tú te coloques, más complicaciones vas a tener. ¿Por qué? Porque entre más CC, más peso. Entonces es como que si tú le coloques a una balanza 20 kilos y le pongas una balanza 100 kilos, esa balanza va a ir disminuyendo o va a ir cediendo con el tiempo. Entonces eso te va a generar que la glándula mamaria caiga más o descienda más con esa cantidad de volúmenes altos, ¿ok? Por ejemplo, si tú al principio realizaste una mama simple, que son esas pacientes que tienen hipotrofia mamaria, que son muy pequeñitas, tú le colocas una mama, es la cirugía que tiene mejor resultado, porque la mama no cortas nada, sino que la mama queda con la forma redondita del implante, ¿ok? Pero cuando tú te coloques grandes volúmenes que cae, ya para subir esa glándula mamaria nuevamente la posición, tienes que cortar abajo, que es la denominada ancla, y que eso a algunas pacientes no les gusta. Es por ello que actualmente se recomiendan volúmenes moderados o volúmenes bajos para este tipo de pacientes y que no tengan ese tipo de complicaciones. También es importante que los pacientes lleven ciertas sugerencias o tomen previsiones. Por ejemplo, cuando tú te colocas unos implantes mamarios, ya prácticamente no puedes dormir boca abajo, porque eso abre los bolsillos. La presión en los implantes hace que se desplacen hacia la parte lateral, y entonces cuando se acuestan las glándulas mamarias o los implantes mamarios, se le colocan hacia las axilas y causan muchos síntomas, dolor, aumento de volumen y incomodidad en el paciente. Entonces son ciertas cosas que tienen que saber los pacientes para que no tengan este tipo de problemas. Excelente, doctor. Hay una particularidad, antes de finalizar esta entrevista, muy interesante que quisiéramos preguntarle. Normalmente en la comunidad de mujeres trans, para adecuar lo que significa la parte física, la parte anatómica de la comunidad de mujeres trans, se recurre siempre a un especialista en cirugía plástica para realizar este tipo de intervenciones. ¿Existe algún tipo, más allá de la parte anatómica, o alguna particularidad sobre la cual se realiza esta intervención en mujeres transgénero? Por ejemplo, cuando estás haciendo una transformación de masculino a femenino, es importante que el paciente sepa que la anatomía del hombre es totalmente diferente al de la mujer. Por ejemplo, el pectoral mayor, que es el músculo que levantamos para colocar el implante debajo, generalmente en los hombres es un poco más grueso, ¿ok? Entonces, también la forma de esa zona no es una forma redonda de igual que la tiene la mujer, que ya tiene una glándula mamaria, ¿ok? Entonces la intervención o la cirugía en estos pacientes es un poco diferente, y en estos pacientes generalmente colocamos volúmenes moderados o volúmenes bajos. No recomendamos volúmenes grandes, ¿ok? Porque es un espacio también un poco más pequeño, entonces la anatomía como tal es totalmente diferente y no va a tener un bonito resultado. Es importante también en estos tipos de pacientes que tengan supresiones hormonales. Ya tienes que no solamente hacer el cambio físico de la vista, sino que tienes que comenzar a feminizarte con la parte de hormonas. Entonces es como un trabajo en conjunto para tener un buen resultado. Excelente, excelente respuesta, de verdad. Nos encantaría, doctor, invitarle, porque este es un tema que acá en Europa, obviamente en el mundo entero, es uno de los temas que más siempre preocupa, uno de los temas que más siempre tiene muchísima demanda, sobre todo por la falta de comunicación y sobre todo por informaciones y sobre estos procedimientos de parte de muchos especialistas, ¿no? Hay muchísimos especialistas, pero obviamente la información siempre es muy escasa, por eso hacemos mucho hincapié en poder invitar a profesionales como usted, y queremos compartir. De hecho, nos siguen escribiendo a través de la entrevista. Queremos preguntarle efectivamente si
¿Usted desempeña su labor solamente en Venezuela? ¿Cómo lo pueden contactar las personas? ¿Tiene algún número de contacto, perfiles de redes sociales? Fíjate, me pueden contactar a través del Instagram, que es @dr.josemedina, ¿ok? A través del Instagram, ahí está un enlace que los va a llevar directamente a mi WhatsApp o los va a llevar al privado del Instagram y por ahí les puedo aclarar y todas las dudas que tengan y pueden agendar su cita. Actualmente solamente estoy en Venezuela, en varios estados. Realizo cirugías tanto en el Distrito Capital Caracas como en Valencia, que es Estado Carabobo, Miranda y el Estado Guárico. Excelente, doctor. De verdad que es bastante importante. Les tendremos una invitación, perdón, una próxima entrevista con nosotros, de tal forma que podamos abordar otro tema que es bastante importante y que también concierne a lo que son los implantes. En este caso, el implante de glúteos, que es una de las otras solicitudes más buscadas a nivel de los pacientes al momento de acudir a esta cita. Queremos de verdad agradecerle por su disponibilidad, por esta información importantísima y muy clara que va a llegar, de hecho ya está llegando a toda nuestra comunidad de habla hispana en el mundo entero, porque la cosa particular y especial de Piccolo Magazine es que abarcamos Latinoamérica entera, Centroamérica, Europa y Reino Unido. Entonces, muchísimas gracias, doctor José Medina. Él es médico cirujano plástico en Venezuela y efectivamente nosotros vamos a seguir compartiendo todo y cada una de sus contactos para mayor información. Doctor, una última pregunta que nos están haciendo por acá en este momento a través de la red. ¿Usted puede atender consultas online también hacia otros países? Sí, el paciente me contacta por las redes sociales o el número de contacto por WhatsApp y nos ponemos de acuerdo para un día de consulta o un día que se tenga correlación con los horarios como fue con ustedes y con mucho gusto puedo realizarle sus consultas online, ya sea de implantes mamarios, implantes glúteos, biopolímeros, todo lo que el paciente se refiera a cirugía plástica. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Entonces nos vemos en una próxima entrevista y ustedes sigan entonces con nosotros allí pendiente, informándose de manera correcta con especialistas de la materia y obviamente solamente por Piccolo Magazine TV acá en Italia. Un abrazo entonces para usted y para todo el personal que siempre labora allí con usted y a toda Venezuela hermosa. Un abrazo. Chao.